¿Cómo están, queridas amigos y amigas? ¡Qué gusto volver a verlos! Bueno, ustedes a mí, yo solo siento su presencia magnética desde su dispositivo, del celular, desde la compu, los que nos amplifican a través de la televisión. Nos dimos esta semana de vacaciones después de haber llegado a los 100 programas. De verdad, muchísimas gracias por sus comentarios, gracias por sus mensajes a toda la gente, los que decían se te extraña, los que no se enteraron que me iba a ir de vacaciones. Pero bueno, aquí estamos nuevamente para llevarles Hagamos el Humor. Ahora con un nuevo formato, digo nuevo formato porque ya no vamos a estar todos los días, sino vamos a estar martes y jueves. Ustedes lo van a decidir, ahí les voy a poner la encuesta en el grupo. Por cierto, el grupo sigue llenándose de gente. Vamos a tener sorpresas ahorita en el mes de septiembre para la gente que está aquí en el Hagamos el Humor GT. Solicite entrar, ¿sí? Y pues van a ver, vamos a tener sorpresa, vamos a tener la transmisión de dos guitecos sueltos en Nueva York, no sé si es 16 o 15 de septiembre, no recuerdo ahorita la fecha, para que toda la mera, completamente gratis, ¿sí? Así que por ahí van a tener más sorpresas también, como por ejemplo precios especiales para los especiales de comedia que estamos ya produciendo en la casa productora que nos ha acogido. Donde vamos a tener comediantes como Pedro Chilaquila, como Chicote, como el Cubarriola, voy a estar yo, bueno, ¿para qué les cuento ahí? Poco a poco se van a ir enterando y también pues promociones especiales a toda la gente que está en el grupo. Ahorita está un poquito caído, pero ya lo vamos a reactivar, ¿sí? Bueno, quiero contarles, todo el mes de septiembre tuvimos, digo, de agosto tuvimos las presentaciones los días sábados del monólogo Puchicas si somos los Chapines. Mil gracias a cada una de las personas que compró su acceso. Miren, la pasamos muy bien, muy bonito, y de verdad nos ayudan mucho con eso. ¿Por qué? Porque con su ayuda nosotros estamos pagando nuestras deudas, sobre todo las deudas que tenemos con el personal fijo de la empresa. Pero ahorita, gracias a su colaboración, a su óvulo, dirían por ahí, las empezamos ya a cubrir. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y este fin de semana vamos a estrenar en online, porque el monólogo tiene más de 800 funciones ya, muchas, el 90% tal vez a teatro lleno, presentaciones en Guatemala, en Centroamérica, en parte de México, y ahora hicimos una grabación especial precisamente para presentarlo vía online. Este es un monólogo que ustedes pues ya lo han visto, otros no lo han visto, pero se los recomiendo. Miren, aquí les voy a dejar un poquito del monólogo para que ustedes lo disfruten. Nos encanta dormir en aquella famosa pose de cucharita, ¿la recuerdan? En la que uno está así. A uno de los dos se lo está llevando a la gran puta. Regularmente es al hombre. Pero al hombre no le importa no sentir el brazo, tener tortículos en el cuello, no ver bien la película porque el pelo de ella se va a chingar por aquí, porque todo lo compensa ese rostro maravilloso que está sobre su regazo. Casados, nunca falta la queja, amor. Ay, mire usted, mi marido ya no me escucha. Se lo tragó la televisión. Solo viendo sus partidos del Real y del Barça, mire. Yo para quedar bien me compré una camisa del Real, casi le va al Barça, casi me pijea, mire. De novios, nunca faltó la frase de ella que decía, ay, gordo, no parece, no parece, no parece. Casados, no empecé, pues, no empecé, no empecé, va. Como ven, es un monólogo que habla sobre las situaciones en pareja, donde no se burla de ella, sino que al contrario, ahí hablamos muy bien de las relaciones en pareja que tenemos los seres humanos. Ahí los espero, pues pueden comprar sus boletos en loscomediantes.com, ahí está el sitio, entran, dan clic a la imagen de Casa Tiberas y los lleva precisamente al portal de compra, por ahí los espero. Hoy tengo para estrenar esta segunda temporada de Hagamos el Humor alguien que muchos me han pedido, y es que la hemos pasado muy bien en los programas anteriores, ¿no? Y es alguien con que podemos hablar casi que de cualquier pendejada, miren. Y encima le sacamos un poquito de humor para que ustedes se la pasen bien y se rían. Así que ayer nos juntamos para grabar un especial de comedia que estamos haciendo para presentárselos a ustedes. Y le digo, Pedro, acompáñame a la inauguración de la segunda temporada. Amigo, ¿cómo no, papayito? ¿Cómo no, papayito? Ahí estoy a la orden. Y pues aquí lo tengo. Damas y caballeros, el invitado de hoy, nuestro querido Pedro Chilaquila, para quien pido un fuerte aplauso desde sus casas. ¡Bravo! Las visitas. Llegó la visita.
Mira vos, qué buena visita tenemos hoy en el estudio. ¡Saniwa! ¡Saniwa! ¡Oye, papá! ¡Qué bonito se siente vos! ¿Cómo está, mi querido Jairón? Felicidades por esta segunda temporada. Muchos éxitos, que vengan mucho más y que la gente siga conectada, papá. Y que vengan patrocinadores, papito, que es lo que necesitamos. Ante todo, ante todo. Ante todo, sí. Que vean, que nos olvide presentarnos. ¡Qué jodido! ¿Qué tal, mi querido Pedro? ¿Cómo te trata la vida? Bien, por gracias a Dios, papayito, bien contento con lo de ayer. Mira qué bonita experiencia lo que se está preparando, y pues ojalá que también sea de mucho éxito, ¿va, papayito? Claro, ahí va, ahí vamos a hacerlo poquito a poquito. Les cuento, estamos preparando especiales de comedia a la gente, para ustedes, para el público, donde pues con accesos bien baratos, o sea, de 20, 30 pesos, digo, quetzales, ustedes puedan acceder a una hora y media de comedia con grandes comediantes de nuestro país, y pues aquí estamos. Uno de ellos, espero. Ayer hicimos la primera grabación. Quedó bonito, vos. Quedó bonito. Qué chulo, vos. Sí. Bonito. Se siente estar viendo para todos lados en la cámara. No la tiraba. Lo más bonito son las puteadas. Mira para acá, mira para acá. Sí, vamos. Aquí, Pedro, aquí, aquí. Hoy escogí el tema este de las visitas, vos. ¿Por qué? Porque obviamente toda la humanidad está sorprendida hoy día por esa visita indeseable llamada coronavirus. Vamos. Ah. Y aunque no quiero hablar del tema del coronavirus, sí hablar de las visitas. ¿Por qué? Porque las visitas es algo de que a veces son incómodas, a veces no son deseables, a veces solo a chingar llegan, solo a juzgar llegan, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de visitas. ¿Vos qué pensás de esas visitas? Fíjate, papadito, que es como, ¿sabes qué? Dos clases de gente, decía García Márquez, en el mundo se divide entre los que cagan bien y los que cagan mal, va, papito lindo. Entonces, hay gente que le gusta que lo visiten y obviamente hay gente que no le gusta, ¿verdad? Y ¿a vos para te gusta que te visiten? Alaram, puto, pues me gusta más visitar y si hay cerveza. Ah, sí, vamos. Fíjate que hay dos dichos muy bonitos. Bueno, uno es de estos nuevos que se inventan hoy en día, y este es para los que les gustan las visitas, y dice: la vida necesita menos WhatsApp y más visitas sorpresas. Eso es para que la gente, muy muy profundo, para la gente que le gusta que la visiten. Y claro, el otro que ese creo que es el que me gusta, me dice: peral que no tiene peras, pocas visitas espera. Papitulín. Peral que no tiene peras, pocas visitas espera. Entonces, está ahí bonito. Está. El mundo se divide en esos dos, papá Etolín. Es que claro, lo que pasa es que lo que vos decís, papá, siempre hay gente imprudente, y uno también cuando va de visita es imprudente, va. Y es que, y eso iba, fíjate vos, porque yo no sé si te ha pasado, pero uno va de visita a otra casa, obviamente, ¿verdad vos? Y lo primero que uno siente es que las casas huelen raro. ¿Vamos? O sea, todas las casas huelen raro menos la de uno, ¿vamos? Cabal, fíjate, pero ¿sabes cuál es? Eso de ir de visita, y yo estaba pensando, fíjate vos, que lo que más cae mal de ir de visita es cuando vas de visita de un familiar, de una tía, de un tío, primo, que se pasa presumiendo en Facebook, que hace los platillos más ricos. Puta, y cuando llegas huevos y frijoles, está el pisado, no chingues, papá, no. Si es que te dan, babos, si es que te dan. Si es que te dan, sí. Porque yo en Zacapa, yo siempre he dicho que la gente de Zacapa, o no sé si será toda, pero por ejemplo, en la experiencia que he tenido, muchos de mi familia y amigos cercanos son, mira, codos. Yo siempre he dicho que si Zacapa se inunda, se hace una gran sopa de coditos, babos. Sí, porque, pero a lo que voy es de que llegábamos a la casa de mi tío, vamos, no voy a decir cuál, pero llegábamos a la casa de mi tío y la esposa, ya los dos están fallecidos, pero la esposa era peor que mi tío. Entonces uno llegaba, por él yo iba de gira o me tocaba función de culotario, voy a ir a visitar a los tíos, o de repente función de Zacapa los voy a ir a visitar. Yo llegaba a verlos, ¿verdad vos? Pero no tenían teléfono, entonces uno les caía de sorpresa. Y aquella cosa, mi tío muy amable, qué bueno, mijo, que viniste, mira, que cómo está el arolo, que no sé qué, las cosas, ¿no? Y decía, ajá, ¿te vas a quedar a comer? Me decía, no tenga pena. Yo ya le decía, no tenga pena. No, bien, quédate, le decía, quédate.
Y le decía a la mujer, va, le vamos a poner Carmela, ponele. Carmela, le decía, mira, vino el hijo de Haroldo, se va a quedar a comer, decía. Ah, pero solo frijoles hay, decía ella desde el fondo. Amenazado. Sí, entonces mi tío así, vos, pero solo frijoles hay, no tenga pena, pues, aunque sea frijol. Bueno, frijolitos está bien, que está bueno, dice, pero se están cociendo. Puta, va que no te digo, pero los tengo que limpiar. Cabal, la vieron a no dar, va, la vieron a no dar. No. Ah, no. Hay casas donde ni un vaso de agua te ofrecen. Oh, sí. Puti, y cuando son de esas, uno es que a veces imprudente, que es uno llegas a horas que no son, o tal vez. Puti, yo me recuerdo que en la casa también llegaban visitas, así que no, y mi mamá rápido anda a poner las cubas atrás de la puerta. Clásico, a vos. Clásico. Para que se vayan rápido las visitas. Que se vayan rápido. Sí, sí. Y peor, sí, y viajos. Y nunca falta la visita típica que llega a tu casa, te llega a las 4 de la tarde y uno dice, puta, hay que darle refa. Puta, ya son las 8, hay que darle cena. Puta, cuando y se, no pisa, se van. 12, 1. Puta, y todavía cuando se van, tienen el descaro de decirte. Ay, otro día vengo con más tiempo. Con más tiempo. Puta, dan ganas de decirle, mira, mejor platiquemos otra media hora y te ahorras la otra visita. ¿Va? Cabal, cabal. A mí lo que me da no sé qué es que las visitas, o sea, va, te van a llegar a visitar, pero que avisen vos. Sobre todo en mi caso. ¿Por qué? Porque yo soy desordenado, vamos. Vivo solo. Entonces, a veces tengo, por ejemplo, en la sala que tengo las bocinas, que tengo pedestales, las torres, ¿verdad vos? Material por todos lados. Mira vos. ¿Qué putas vos? Puta, no me va a dar COVID, pero me va a dar dengue, mira. Esa es otra visita pisada, mira vos. Estas son visitas que eran. ¡Qué animalón de zancudos! Eso, mira, pero esos grandes no te pican, esos se hartan a los otros. Ah, bueno, está bueno. Ya se murió. Ya se murió, tío. Pues te decía, a vos, de que avisen porque uno siempre, o por ejemplo, a vos, que te juntás con los cuates y de repente, ¿dónde le vas a echar las chelas? A la casa del Jairón, que aquel vive solo. A vos, ya se ha quedado. Cuando te pasa ese tipo de cosas, ¿cuál es la frase que uno siempre? Disculpen el desorden, mucha, pero no esperaba visitas. Pero fíjate vos, eso es como es Lady Murphy vos, papadito lindo. Cabal. Arreglas tu casa, la dejas de huevo, nadie. Puta, ni siquiera los testigos de Jehová aparecen como para presumir en las salas. Mierda, puta, la tenés hecha mierda y el pisada de cada rato, puta. Sí, noche, cabal. A mí para Navidad me pasa mucho. A mí me encanta la Navidad, ¿va vos? Y yo la Navidad arreglo mi casa de afuera y de adentro. Siempre. Ah, qué bonito. ¿Va? Pongo árbol, pongo nacimiento, que Santa Claus es que la haremos. Dulces en la mesa, ¿verdad, vos? O sea, se pone bonita. Nadie, vos. Puta, pero ni Dios. Y eso que Dios está en todos lados, papá. Ah, o sea que en tu casa el 24 no nace el niño Dios, papito. No, ni él viene, fíjate vos. Vamos a leer unos comentarios de la gente, que hay un montón hoy día. Dice saludos, pero espérate, le vamos a arreglar para que se lea, porque hasta allá ya no leo yo. Vamos a ver. Ahí está, ahí sí ya. Saludos, pelón, desde Shela. Dice, ya vine, qué bueno que ya se me olvida el nombre de aquel, vos solo sé que es Pibaral. Ángel, presente, saludos. Ajá. A Peter, dice Luciano Choc. Evelyn Aguilar, excelente apertura de segunda temporada, gran invitado ese. Claro, pues no es tan grande, vieran, como por aquí me lleva. A la gran puta. Unos 70 apenas. Sí, a vos. Saludos, Jairones de Mazatenango, dice Sor de León, saludos a todos. Felicidades por esos 100 programas y que sean 100 más. Bendiciones, gracias por apoyar el arte nacional. A todos ustedes, a ustedes que nos sintonizan, sí. Buenas noches, te extrañamos mucho todos estos días, dice Rebeca. Gracias por extrañarme.
Dice, aquí estamos en el Hagamos el Humor con Jairón Salguero en el estado de Missouri, Ciudad Independence, en a todo mosh, en Caparina con la pura suave chapira. ¡Va pues! Te extrañamos, dice acá toda la familia tomándonos un traguito y un poco de periquito. ¡Abrazos! ¡Eso! Pero periquito que yo el perico, ese es el perico. Yo eso entiendo, el periquito. Bueno, que les caiga bien. Buenas noches, Rubén. Qué gusto saludarte. Giovanni Morales, buenas noches, Jairo. Bienvenido a esta nueva temporada. Fuerte el abrazo y qué bien que inicies con Don Pedro Chelaquila. Bendiciones. Dice, gracias, perdón, llegó tarde, felicidades por su segunda temporada, gracias Rita Muñoz. Tengo un chingo de mensajes, se van a quedar algunos. Saludos desde Café La Cúpula, aquí como es un café, cuando me visitan les cobro, dice. ¡A huevo! Sí, claro, quiero un cafecito, sí, pero le cuesta 20 pesos, ¿no? Saludos de acá, Palique Escuita, saludos a los dos, son grandes comediantes, Marcos Raguay, gracias. Dice Alma Castillo, buen programa, dice, ya hace falta y se le extraña, saludos. Pues aquí estamos. Sí, vos, las visitas. No. Pero hay otros. La risa, vos. A mí lo que me encantaba, que los papás, nuestros papás, nunca querían ir de visita, menos mi papá era uno que nunca quería ir de visita, vamos. Ah, no. Y mamá, no, es que hay que ir a ver a la no sé quién, pero mi papá, y se lo llevaban a huevo, ¿verdad vos? Y era aquello que le decía, vamos a ir, pero no te vayas a tardar. Amenazada. Sí, amenazada. No te vayas a tardar. Llegamos a la visita, ¿va? Y qué bueno que vinieron, pasen adelante. Y mi mamá ya sabe la chachalanque, y mi papá se sí, con cara de puta. ¿En serio? De repente le ofrecieron un traguito. Puta. Ahí se descompuso. Las 12 de la noche, y mi mamá, Haroldo, ya vámonos, hombre, ya. Ahorita, mandamos a pedir otra, así. Iba a amanecer. Sí, quien se quería venir, pusieron trabas, se jodió. Y hay visitas que chingan todo y no precisamente visitas en la casa, papaito lindo. Como por ejemplo vos. Yo tenía una mitralla, es que uno es mula, ¿va? Vos uno no entiende a veces la onda de las mujeres, una mitralla que habíamos quedado en salir una vez y me dijo, ya última hora, es que no puedo, es que me visitó Andrés. Ah, yo, ¿quién putas es ese cerote? A veces a qué se refería, ¿va? Ajá. No, Andrés, puta, le llegaba cada mes. Pero me la dejó. Esa es una visita bien inoportuna, vos. Ah, sí, pero es mejor que llegue. Sí, por supuesto, pero cuando vos has planeado todo, yo no sé, a mí me pasó una vez de, planeaste todo, ¿va vos? O sea, te pasaste, pato, juntando los 300 pesos para el motel, ¿va vos? Para que hubiera tina, para que hubiera vapor, ¿va vos? Para que estuviera todo alegre, bonito, ¿verdad vos? Y no te dicen nada, es que eso es lo peor, que no me dijo nada, vos. ¿Verdad? Fuimos a comer. Y de ahí nos fuimos para allá, ¿va vos? Y ya, ahí, me dice, sí, pero es que no se va, ¿cómo que no? ¿Por qué? Porque vino, ella le decía a Pepito, fíjate vos. Es que vino Pepito, decía, y yo, ¿quién putas es Pepito, va vos? Cuando de repente me, Lara, mis 300 pesos. Y yo todavía le dije, me lo hubieras dicho antes de entrar, hombre. Allá adentro, ¿para qué? Pero como sos, me imagino que desquitó. Sí, pero ya no fue como yo pensé, ¿verdad? A la puta, como te habías ilusionado, cabal. Una cosa que me encanta de las casas es de que has fijado que todas las casas, así como, bueno, vos allí tenés una librera, ¿verdad? Pero en correcto, todas las casas tienen la vitrina de platos que nunca usan. ¿Verdad? Cabal, porque son para las visitas. Para las visitas. Y cuando uno llega, nunca le dan nada a uno, pero los platos están para las visitas. Y uno, el patojo lo mandan a comer al otro lado y con plato desechable para no estar lavando. Sí, las visitas. otro dicho que sale de eso es: hay que echarle más agua al caldo. Ah, sí, correcto.
Cristo, no me recordaba ese. Típico, ¿verdad? Dos, pero ahí sí que, pero hacer caldo está bonito, porque ahí sí solo es de echarle agua, qué jodidos. Sí, vas a, sí. Vas haciendo guantes. Y eso no te pasa, Pedro, que siempre los frijoles de otra casa son más ricos que los de la tuya. Ah, típico, típico. ¿Verdad? Y hasta la crema, uno, yo no sé qué chingados, ¡hala, dónde compró esta crema! ¡Hala, dónde compra el queso! Sí. Y la mierda, queso Las Palmas en tu casa y en la otra, pero igual. ¡Cabal, la misma mierda! Y todo lo siento, es que ¿sabes por qué siento uno más rico la comida en otro lado? Porque es gratis. Tal vez por eso, ¿va vos? Ya veo, sí, te animó a estar pagando. Y fíjate vos que hay un dicho que me gusta, y esto ya está un poquito en serio, dice, y sin darte cuenta, vivís en el trabajo y vas de visita a tu casa. Le pasa a mucha gente, vos. Sobre todo los que viven en altos, de villas, de balcones, de, ¿verdad vos? Terrazas, de, pues, todo de... eso está hasta la mierda, ¿sí? En esta ciudad. Todo está hasta la quinta mierda, y no solo en la ciudad, también pues, en el interior. Sí, vamos, ya cualquier colonia que se diga alto, y eso es una regla, y miren, para toda la gente, hombres que nos están viendo, que están tratando de conquistar a una patoja, pregúntele primero dónde vive, ¿verdad vos? Porque sí, si él dice, ay, es que vivo en alto, ay, haga la mierda, no. Te va a salir caro, y menos, y si no tenés carro, papá, el Uber, ¿ah? Sí. El hombre promedio se reproduce a 10 kilómetros a la redonda, no más. Esa mierda, güey. ¿Cómo 10 kilómetros? Hablando de eso, ¿vos tenés hijas o tenés hijos? Sí, tengo una hija y un hijo. Cuando te toque la visita del yerno, papá. Ya tocó. ¡Ah, ya tocó! ¡Ay, güey! Y a la banqueta, al pisado. Así. Mierda, a la banqueta, los primeros 3 meses. Puro chucho, hasta su gacal acá con agua. Concentrado le daba al pisado. Qué malos sos, qué mal. Vos también pasaste por esas lides, vos. Así decían los vecinos. Ay, don Julio, tan buena gente que es, y tiene un guacal para los perritos de la calle. Ah, sí. Uno pasó qué por bueno. Eso. Pues. Pero qué bueno, pero es que hay yernos que son confianzudos, vos. Ah, sí. Más los de ahora, vos. Te espera sí. El huevo todo, hombre. O sea, entran a la casa, se ponen en el Netflix, se toman tu cerveza. Ya ellos quieren cocinar. Sí, vos. No. Ni siquiera si fuera para chapear el monte, limpiar la tierra, sacar la basura, no, solo para hacer averías los pisados. Sí, vamos a ver, dice, saludos Ricardo Jordán, saludos para los dos, Jairo, mándeme su dirección para llegar en Navidad, dice. Ese Ricardo se pela. Dice, buenas noches a los dos, dice, te extraña el humor, si llega la visita no falta el comelón, el que chupa bastante, el aburrido, el cuenta historias, sí. Él cuenta chistes. Cabal. O cuando uno llega de visita, ah, como el pisado es comediante. Vamos, Jairón, contate un chiste. Dice. Me la hicieron. Saludos a la zona 5 de Misco, saludos hasta allá. A mí me pasa, no sé si a vos, pero a mí me pasa mucho que voy a una reunión y lo primero que la gente te dice, ah, contate un chiste. Yo sí, una vez llegué, me caía mal el cuate, pero me caía mal, pero así. Peor que tener a tu mamá en Facebook, algo así, va, vos, o sea. Sí, algo así. Pues el cuate, mira, vos, llego yo y lo primero, cuidado, así, contate un chiste, Jairo. Y vos ¿en qué trabajás? Le dije, oh, wow. Ah, yo soy arquitecto, puta, dibujame una casa, pues. Le dije. Y se enojó, fíjate vos, se enojó. No chingues. Sí, le digo, yo cuento, pero te cobro, le dije, es mi trabajo, no chinguen. Mira que hay un bonito mensaje para vos, dice, buenas noches a los dos, quiero agradecer a Pedro Chilaquila por hacerle realidad el sueño a Miguel de conocerlo, y que Dios te bendiga, viejito, dice. Buena onda, Antonio, un saludo para Miguelito, que está atravesando problemas de salud, pero vas a salir adelante, Miguelito, vas a salir adelante, vas a vos serías en todo caso, entonces, el suegro Chilaquila. Chilaquila, esta vez Luciano Choc no falla, sacando la zona 21 que lleva adentro.
Saludos desde Chicago, saludos hasta allá, hasta Norteamérica. Atentamente, matador de Shela, dice Julio Soto. Gracias a todos. Hola, Julito, tocayo. En la boca del monte nos están viendo, son buenos, dice Javier Monroy. Muchas gracias a todos. Por favor, que no se les olvide compartir el programa a todos. Al novio de Daniela que los está viendo, dice. ¡Come mierda, Pancho! Te faltó. No, pero es que, fíjate vos, te voy a contar una anécdota. Estábamos con Lencho Patas Planas. Yo creo que vos te la sabes, que estaba Lencho Patas Planas, todavía vivía Lencho. Y con el tatú, con otros cuates, nos fuimos fuimos a su casa. Ajá. Y ahí estaba el novio de la hija. Ajá. Pero como todos ven a Lencho muy alegre, muy amable, ¿verdad vos? Ajá. Entonces entramos y ahí estaba el novio. Y el muchacho se le quedó viendo y le dijo: Lencho, ¿cómo está? David Pinto, para usted pisadito. Le salió lo Impala. Se salió lo Impala, fíjate vos. Chingue vos. Sí, pasa. Qué chivión, sí. Pasa, visitas pues indeseables. Ah, la puta. Sí, hay. Siempre hay alguien que... Es que somos seres humanos y siempre hay alguien que uno le cae bien a la persona, pero la persona no le cae bien a uno y no es agradable esa compañía. Cabal. Visitas indeseables, por ejemplo, los mormones o los testigos de Jehová, no sé, a las 8 de la mañana día domingo. Domingo, puta, a las 8 pasan ya con vos, dichoso. Puta, aquí pasan como a las 6. A la gran. Puta, en serio. Pues estos pobres han de estar jodidos, pobrecitos, babos. Ahora que toda la gente está en su casa, no los pueden visitar, qué huevos. Qué frustración. Es cierto, vos, qué frustración más grande, babos. Impotencia de los pobres. Yo me recuerdo que Jorge Ramírez y el Gordo Romero hicieron un sketch donde Rodolfo era testigo de Jehová. Y ya todo cansado, y el Jorge lo pasa, vamos, y pase adelante, siéntese, y cuénteme, y aquel no sé qué decirle, nunca nos habían entrado a una casa, le dice. ¿Usted a qué se dedica? Yo vendo Herbalife, dice. ¡Ah, no, se desquitó! ¡Qué buena! Esperando, ¿no se estaba? Sí. Otra visita indeseable es el cobrador, vos. Sí, vos, a propósito, solo una pregunta. Ahorita, durante esta cuarentena, ¿ya se pueden recibir visitas? A partir de ahora, no. Supuestamente no se puede, no. Vos. Ah, qué bueno, porque el cobrador de Electra tiene como un mes de estar tocando la puerta y no lo dejo entrar. Fíjate que yo en el condominio donde vivo se prohibieron las visitas durante... Ahorita ya permitieron entrar visitas. Ya las liberaron. O sea, pero no podía entrar nadie, ni los repartidores de comida. Uno tenía que salir hasta la puerta del condominio a traer la comida. No entraba nadie. A mí eso me parece extraño, que cuando había un caso, puta, todos metidos en la casa, vamos, con aquel miedo, mierda, se acabaron el papel higiénico, vaciaron los supermercados y todos zampados. Hoy que tenemos más de 7,000 casos diarios, no sé cuántos habrá, ya no miro, todo el mundo afuera, que entren las visitas, que venga la gente. Pero a eso voy, me negaron un crédito en el banco. Cuando uno dice que es que vive un condominio, te niegan el crédito porque la mara no los deja entrar, vos. Uno llama, mire, si viene tal, no lo deja entrar. Sí, vos. Entonces, yo fui a solicitar un crédito a vos ahorita con esto de la pandemia, y me dice, ¿cuál es su dirección? Tal y tal y tal y tal, es condominio, sí. Ah, no se le niega. ¿Pero por qué? Es que como no nos dejan entrar a los condominios, no se puede cobrar, me dice vos. Pues ya viste, en este caso vos te convertiste en la visita, ¿qué? Indeseada de los del banco. Sí, vos. ¡Qué cerotes! Fíjate vos, por vivir en un condominio no me dejan, no me dieron crédito. ¡Hijo de la madre! No, pero visita inesperada. Hay muchos que sufren cuando llega la suegra, vos. Es cierto. Esa es una visita bien, bien indeseable.
Sí, la mara. Sobre todo para las mujeres, fíjate vos, más que para uno de hombre. Porque cuando tu suegra llega a la casa, vos venís y la ignorás, va, vos hay que se quede platicando con su hija, vas, te subís a tu habitación a ver tu televisión, qué sé yo, va, vos, y que ella mire con su hija. Pero la visita de nuestra mamá, ¿verdad, vos? Es que las mamás no entienden de que no se arrancaron el cordón umbilical, ¿verdad, vos? Y esa que tu mujer bien amable, suegrita, quiere que le prepare algo de comer, una vaya, dice ella, le faltó sal. Le faltó sal. Va, y eso si se queda ahí, y si se va a la cocina. Y con ese aceite cocina. La gran... cuando mi hijo vivía conmigo, él no estaba gordo. Ajá. Yo lo cuidaba, usted lo llenó de colesterol. Cabal, pero es que yo, mira, eso es algo que no entiendo. Y hablando de eso, que no rompe el cordón umbilical, mira vos, a una mi amiga la mandaron a llamar del colegio cuando estaba todavía esto a principio de año, vamos, porque su hijo se había peleado con un niño del mismo tamaño, del mismo grado, y le había sacado un diente. Tal vez el niño, los niños tienen 5 o 6 años, el niño sus dientes de leche, el otro le metió un cuentazo y el diente le salió la droga. A lo que voy es que la mamá del otro niño, así, mira, pero es que mire que su hijo, que no sé qué, y va a pagar usted el dentista, y aquella, sí señora, le voy a pagar el dentista, es, y pensó que yo era el esposo, y me empezó a alegar a mí. Es que mire que este es su hijo, que no, señora, ya se le dijo que le van a pagar el dentista. Lo que pasa es que usted no debería de metérsele, son niños de la misma edad, del mismo grado, estaban jugando, se reventó un diente. ¿Sabe por qué? Le digo, porque ahorita le está pidiendo que le pague el dentista, pero en unos años usted va a tener que salir a comprarle huevos, le dije, porque no va a tener. ¡A la puta! A comprarle huevos. O sea, si alcahuetean tanto a las criaturas, ¿verdad, vos? De que pasa lo que pasa. Imagínate esta mujer cómo va a ser de suegra, vos. Ah, sí, una arpía, papá. Y cuando llega la visita, cuando llegue de visita va a ser la vida imposible y a desarmar un matrimonio. ¡Ay, no, ya me lo hasta vos te cayó! Esa fue una visita indeseada también. ¿Para sí, qué vos, por eso digo... que la suegra, es que como digo, en un monólogo, que cuando Dios le habló a Noé, le dijo, aparta todas las especies y a toda tu parentela. La suegra no entró ni en el rumbo de especies ni parentela. La puta. ¿Serás? No, maestro, te pelaste. Vos como ese dichoso Adán que no tuvo suegra, dice un dicho por ahí, ¿verdad? Mentira. Él la tuvo en su estado natural, fíjate. Original. Sí. Hasta, pero le iba a manzanas. Dice Pacho Ponciano, una vez vino una mi amiga a mi apartamento con sus amigos a beber, traían 2 botellas de XL y solo se vinieron a chupar mis cervezas, visitas indeseadas. Sí. Y no le dejaron la botella. Y las botellas se las llevaron de regreso, fíjate vos. De regreso, ¿eh? ¡Saludos, paisano! Desde Dallas, Texas, buen programa, como siempre, gracias, José Elías. Buena dice, onda, la puerta de Pedro Chilaquila se movió, dice. Sí, cabal, es que qué calor más pizarrín había, entonces pedí que abrieran ahí. La onda conmigo era como el ex-suegro, dice, el pisado ya no podía tragar al viejito, a la doña así normales. Ah, tenía clavo con el da, sí, también. Pues sí. Suele suceder. Mira cuánto le costó al hombre cuidar a la muchachita, la pupila de sus ojos, su brazo derecho, la niña de sus ojos, para que cualquier pisado venga y no. Corte y se la mata, quiera coger, no, hombre. Yo no quería decirlo así, pero yo hablando todo, corte la mata, que se la quiera coger. Ah, maestro. La visita conyugal, visita conyugal. La viejita. No, la visita conyugal. Por eso, pero la viejita que llegó a... ¿Con quién viene? No importa, con cualquiera.
La pregunta es, para tener visita conyugal en la cárcel, tenés que estar casado, si no, no es cónyuge, ¿verdad vos? Ajá. Es decir, o sea, tuviste que estar casado antes de cometer el delito. Supongo yo, pues, no sé cómo será. Saber, sí, eso sí, por ley debería, pero me imagino que ha de aplicar algunas excepciones. Sí, porque recordate que lo que se decía del difunto Byron Lima era de que él proporcionaba esposas conyugales a los que no tenían. Los abastecía. Los abastecía de visita conyugal, ajá. De Emoción Pérez. Sí, fíjate vos, yo pensando en eso estaba precisamente. Ahora, lo injusto es de que el hombre sí le permiten la visita conyugal, a la mujer no. Eso no me la sabía. No tiene visita conyugal. No, porque ¿y si se embaraza dentro del penal? Ah, sí, pues, tenés razón. Ah, ¿verdad? Qué injusto, qué injusto. Yo me recuerdo que una vez con el diablo, vos, el Macario Cacastri. Macario, ajá. Ajá. Fuimos a dar un show a la prisión esta de Santa Teresa. Ajá. Fíjate vos. Qué lujo. Sí, y nos. Yo no di show, me recuerdo. Yo solo lo iba acompañando a él y al tatú. Y está aquel hablando de las mierdas del bus, de la calle, que no sé qué. Y las chavas así, vamos. ¿Cómo la era? Puta, él hablarle de la libertad pisada a todas las que estaban ahí presas, vos. Pero no recuerdo qué se celebraba, el asunto que había fiesta. Entonces, entre todas estaban va de bailar, vamos, mujer con mujer. Ajá. Y de repente nos invitaron a quedarnos a la refacción y la gran día y nos quedamos y nos llegaron a sacar a bailar, fíjate vos. Ah, no, y así. Sí, a así. Puro tú, salieron. Y qué otra, ¿verdad vos? Y bailando y tal. Pero lo chistoso de esto era, ¿y qué le preguntas? ¿Estudias o trabajas? ¿Y tú dónde vivís, vamos? O sea, ¿dónde? Ah, pero ¿en qué pabellón estás? ¿Cuál es la pregunta lógica? ¿Y por qué estás aquí? ¿Verdad vos? Esa es la pregunta lógica. Ah, ¿y por qué estás aquí? Y vos bailando así. Es que maté a mi marido, man. Maté a un pisado que estaba bailando conmigo. Cabal, así. Es que me engañó el hijo de la gran, así la señora, vamos, y estaba guapona, vamos, y, ah, mire, pues, esto fue hace más de 20 años, vamos, lo que entonces, creo que fue para el primer reinado del diablo de Rey Feo, fíjate vos. Ah, la puta, y es, como 93, 94. 93, 94, por ahí, vamos, y así, es que maté a mi marido porque me engañó el de la, bueno, ¿qué dices? ¿Qué más le preguntas? ¿Y cuánto tiempo te dieron? No sé cuántos años, ¿verdad? Pero yo que por buena conulta salgo en unos 20. ¡Ah, ya salió! Debería de buscar. Ya de haber salido. y ni modo de decirle, y nos vemos, ¿cuándo nos volvemos a ver otra vez? Mira, o sea, ¿cuánto hay visita? Cabal. Ah, no, sí es jodido, no. Es la única visita que yo he hecho a una cárcel, por ejemplo. No sé si a vos has ido de visita a una cárcel. No, fíjate, no. ¿Mm? No, de visita no, pero siempre he estado malo. No. No, eso, padre, no he ido. Pero esas serían visitas, ¿qué? Comprometedoras, ¿verdad vos? Ya, que hay que ir a como de lugar, o sea sí, hay que ir. Otra visita comprometida es como tu cuate te dice, acompáñame, voy a pedir que me dejen ser novio de mi traida. Ay, qué hueco, le digo yo. Esas cosas, o sea, ¿me la vas a prestar también? O sea, ¿vamos? ¡Está huevos, puta! Que lo vamos a compartir, ¿no? Sí, la vas a compartir. Que también recibir la puteada de los señores y, sí, ¿no? Porque y no hay recompensa. Hasta uno menos, para jalando. Cabal, por lo menos préstame a tu hermana, tiene una hermana o qué sé yo. La hermana, va a presentar a la familia. Cabal,
Voy a saludar a una de las personas que hacen posible este programa, que es BioGreen. Tiene varios productos, no solo equinacia, ¿sí? En los próximos programas verán la variedad de productos que tiene BioGreen, que les ofrece para su salud, como esta equinacia, que es una planta con propiedades antibióticas que sirve para aumentar las defensas frente a resfriados, gripe y muchos tipos de infecciones. Gripes, resfriados, problemas de garganta, bronquitis, sinusitis, infecciones del oído, eleva el sistema inmune. Mire, pídalo al 2441-0076-5638-4867 y métanse a la página biogreen.com.gt para ver la variedad de productos naturales que el doctor Monzón tiene para su salud. BioGreen, cuidando de la salud de los guatemaltecos. Y de manera... Como quien dice, llame ya al doctor, llámelo ya. Ya. Bueno, Jairón, y otras cosas que han cambiado en las visitas, papadito, es, por ejemplo, llegaba visita a tu casa y lo que te pedían era un vaso de agua. Un vaso de agua, sí. Preguntaban, ¿dónde está el baño? Hasta hoy en día te piden la clave del Wi-Fi y dónde está el enchufle, va, papel, toma corriente. Y mejor si les pasas extensión y una regleta, va, papito. Babosas que han cambiado, hombre, eso en las visitas, sí. Y antes era todo más ceremonioso, ir de visita, hasta te peinaban, te arreglaban. Ota, no es importaba. No importaba. Vamos a ir a ver a tu tía, decía. Claro, claro, sí. La tía, no sé si a vos te pasó, vos, nunca, en la familia todos tenemos... todas las familias que se precien de ser guatemaltecas tenemos una tía borracha, ¿verdad vos? Y un primo huevón, ¿verdad? Y el primo huevón. En mi familia contamos con los dos beneficios. Yo soy el primo huevón, ¿verdad vos? Ah, sí pues, claro, somos. Sí, porque a esos artistas se levantan a las 9, a las 10 de la mañana. Si supieran que uno se cuesta a las 2, 3 de la mañana. Ah, puta, sí, a veces ni dormido una hora nada más. Sí, más con eso. Oye, pero también falta la visita de la tía chismosa, va, papá. Ay, esa Dios. Pues puta, a eso iba, y regularmente la tía borracha, ¿verdad vos? Sí, pues, que la que las fiestas vos te venite mijo, bailemos y uno güerito en medio de las chiches de la vieja. Regularmente la que siempre hace el escándalo, ¿verdad? Que se va al baño y dice, ahorita regreso, me voy a componer, y cuando regresa del baño con la falda metida entre el calzón, ¿verdad vos? Cuenta como que es Superman. Sí, en las reuniones de la familia eso pasa, y nunca falta la chismosa, eso tenés razón. Es que la chismosa, pero es entretenido, puta, la tía chismosa logra juntar a toda la familia. Sí, o sea, llega, vino la tía tal, a la gran puta, no lo desprenden a uno, que uno no se sabe los chismes, pero, y no los cuenta, pero bien que se quiere enterar. Y va jarra y café, En la casa hubo un tiempo que mi tía se separó de su esposo y vino a pedir posada a la casa. Vino de visita, pero se quedó, ¿va vos? ¡Puta! Con la que vino a visitar, entonces ya era como las 8 o 9 de la noche, ¿va vos? Y mi mamá así, mire, María, le voy a poner para no decir no, mire, María, le dijo, ¿Y a qué hora se va a ir? ¿O dónde se va a quedar? Le dijo, porque ya es noche. No, hombre, es que fíjese que no tengo dónde irme ahorita, le dijo, ¿verdad? Pero voy a llamar a ver quién me acepta. Si quieres, quédese hoy en la noche y mañana, mi hijo. ¿Para qué le dijo eso? Sí, ya ella después ya tenía adornado su cuarto, fíjate. Que era mi cuarto, a vos. O sea, a mí me mandaron a dormir con... Me mandaron a dormir con la abuela y ella solita en su cuarto. Pero no, era rechismosa, mira vos, porque una vez me la encontré yo en el desayuno hablando con mi abuela, a vos, y le dije, ay, mira, abuela, le dijo, el vecino de allá enfrente, ayer a las, ¿qué? Como a las 5 de la mañana vino, le dijo. Así le decía, ay, vos, no, yo oí el ruido del carro. A las 5 de la mañana.
Y eso y que el dice, cuarto estaba al fondo de la casa. Claro, ¿y vos qué hacías levantada tan temprano? Es que no podía dormir, ¿no? Yo oí el ruido del carro y sí era él, pero solo con el ruido del carro no vas a dar. No, porque yo salí, fui a tocar el capó y estaba caliente, si era él. Esa es calidad de chisme. Mano. Ese es caliente. No, yo le fui a tocar el carro y estaba caliente, si era él. Se tomó la molestia. Dice, los testigos lo atalayan a uno, saludos a los dos, ya hacían falta, aunque Pedro me lo he visto los sábados, dice. Ah, qué buena onda. Hola, papaito, gracias. Dice, me muero de la risa con Jairón, gracias Rosy González. Dice Rubén Caniz, eso es paja, la mujer la dejan ir a su casa, pasa sus visitas conyugales. Así, ¿no vieron a la Beltranena con el Javier Hernández? Dice el otro diputado. Hasta el shopping andaban. Sí, pues es cierto, ¿verdad vos? No, no, chico. La visita al proctólogo. ¡Oh! Ese, mis hijos me andan todo. Es que acaba de ir, ajá. Ah, pero sí. Por una segunda opinión, fíjate. Y fue hace como 10 años que empezó a ir. Cabal, cabal. Dice que es una vez al año no hace daño, pero él no, él mensualmente. No quiere morir de eso. Él quiere estar seguro cada 6 meses. A mí lo que me cae mal de visitar al proctólogo, ¿verdad vos? Es de que todos a puro tubo te quieren examinar el pene. Toquetear. Sí, y lo peor es que lo miran así con desprecio, vamos. Lo agarran con asco y cobran como que si te lo hubieran mamado. ¡Era puta! Ay, no. Definitivamente hoy el programa no era para niños. Vaya que lo pusimos así en el YouTube, si no nos van a borrar la cuenta. Así me pasó. Así me le estaba contando yo a mi cuate el otro día que se enfermó mi patojo y le dijo, le dije, mi güiro está enfermo. Yo me preocupé que estaba malo, que ni siquiera me volteé a ver cuando lo saludaba por el bendito teléfono. Puta, dije, yo lo voy a llevar con el doctor que mira a los chiquitos, con el proctólogo, con el pediatra, me trae a puta los otros chiquitos. Eso está bueno. Eso está bueno. Dice Leonel Ploqui, dice, antes, por ejemplo, para la Semana Santa, cuando no querían ir a visitar, lo mandaban a uno a dejar el pan y la miel, y uno decía, dice que disculpe la niñería. ¡Ah, la puta! Sí, pues. Sí. Puta, esas visitas cuando te obligaban a hacer visitas. Tenés que ir a visitar a tu maestra. Sí, puta, cierto. Yo no sabía qué decir, ¿verdad, vos? Puta, pasabas viéndole la cara todo el año y todavía ir a visitar en vacaciones. Ni palabra, puta, papá. Cabal. Mi abuelita decía, cuando llegues a visitar a alguien, nunca llegues con las manos vacías. Va. Esa es una regla de cortesía que se ha perdido, sí. Miren. Ah, sí, correcto. Y qué bueno, ad hoc al tema de las visitas. Sí, porque es cierto, antes uno iba a una casa y tenía que llevar uno algo, ¿verdad vos? Un pan. Sí, cualquier cosa. Y hoy, Magdalena. Y esto va para todos mis cuates, miren, cuando los invito a la casa a comer o a una parrillada, puta, aunque sea el vino, traiga, aunque sea el destapador, va a vos. Dicho esto, ya le puedes mandar la dirección a Ricardo Celada que te está pidiendo. Sí. Yo pongo la carne asada, pero ustedes pongan los tragos, no, ni mierda, ¿no? Solo vienen y ¿qué hay de tomar vos? Hijo de. Hay de tomar y la red. Sí. Y nunca ha sido una visita, nunca ha sido vos una visita. De esas, indeseable. Bien. Algunas veces me porté muy mal con tal de no volver a llegar. Sí. A mí me pasó una vez, me invitó el procurador de los derechos humanos de Puerto Barrios, pero eso fue hace años, ¿verdad? Sí, pues. Me invitó para una marcha el 1 de mayo. Ahí iba yo, puta. Qué fino tu vaso. No sé dónde puse el vaso, vos estás con el carro. No sé dónde dejé el vaso. Tu pastor casero.
Es lo bueno vivir solo, nadie te putea. Cabal, cabal. Todos los vasos están... Ay, no sé dónde dejé el vaso. ¿Qué es si el lavatrastos así, vamos? Pues mira este pues sí, ¿qué me decías? A que me invitó a el procurador de los derechos de Puerto Barrios, el delegado, me invitó a actuar para una marcha el 1 de mayo, puta, bajo el sol, vos. Mediodía en Barrios. Ah, qué calor más cero. Total que como 15, 20 minutos hice, vamos. Puta, pero eso fue jueves. Al aire libre en Puerto Barrios. Al aire y en una marcha, papaito. Puta, imagínate eso, 20, 15 minutos, porque es que era un calor desesperante. ¿No? Sí. Puta, después de eso a refrescarnos, vamos a dormir. Viernes, se van a ir hoy mañana, él tuvo la culpa, se van a ir hoy mañana. Ah, mañana va, chingada. Sábado, bueno, los voy a dejar al bus. Puta, nos fue a dejar al bus y cometió el error de no subirnos, sino de dejarnos ahí afuera y se fue a la mierda. En la noche del sábado, vos venimos a traer bien a pie para no aburrirte. Hasta el lunes nos venimos en el bus de la 1 de la madrugada, ¿vamos? Y le decían al cuate este, a la gran puta, este chilaquila, por 20 minutos que habla, hay que aguantarlo 4 días. Eso está bueno. Nunca más, a vos. Jamás, jamás, papadito. Está bueno. No, yo hice una cenota en la fiesta de 15 años de una mi prima, fíjate vos. No, pero a mí me caía mal llegar ahí. Yo fui a esa fiesta a puro huevo. Así pues, obligado. Sí, yo tendría 14, 15 años, tal vez tendría. Y mi papá, que vas, y que la familia, y que la familia, y que la familia. Y nos vamos, vos. Pero vengo yo y me llevo a toda mi pandilla, da vos. No iba solito el nene. Mira, vos, nos cagábamos de la risa de la gente que estaba bailando. ¿Verdad, vos? Nos burlábamos de los viejos que bailaban, fíjate vos. Dieron tamales, dieron de comer. Tamales dieron, mira vos, que no. Así. Nunca más los volví a ver, nunca, hasta la fecha, no sé si viven, si mueren, no sé, porque nunca ya no más. ¿Ya no nada de ellos? No, ya nunca. Y me imagino que mientras mi papá vivió, le dijeron, mira, vos sos bienvenido, pero tu hijo nunca más lo volvás a traer. ¿No? Sí, suele suceder. Otra cosa, cuando uno va de visita, que a mí de verdad me cae mal, y yo sé que no es culpa de la gente, porque así son las casas hoy en día, es quién puta le dijo a estos arquitectos pisados que el baño está a la par de la sala, vos, la gran puta. Y uno que es de culo sonoro, por la gran puta, no chingue. Pero nunca has ido de visita a chingar un baño, vos. ¿Cómo? O sea, nunca has ido de visita y chingar un baño. Ah, sí. ¡Hala! ¿Vos te pasó? Ah, oh, sí. ¿Qué? No sé qué había comido, babos. Y lo peor que era un apartamento de ahí de... Era un condominio de esos de ahí de Oakland, babos. En la zona 10. De un cuate, babos. Y no sé qué había comido yo. Y llego y la casa muy linda, todo lindo, vamos. Hasta ahí. Vos le dije a aquel, fíjate, no sé qué comí y estoy muy malo el estómago, préstame tu baño. Claro, vos, con mucho gusto, pasa. En un apartamento, vamos. O sea, había baño de visita. O sea, si un apartamento ya tiene baño de visita, ya es un apartamento de lujo. O sea, sí, baño. Y yo apretando así, de manera que no se oyera. Pero no pude, porque era tanto el y se tapa el baño, papá. Ay, no chingues. Y yo tengo la costumbre de que yo vengo y yo tapo para jalar la palanca. Buen provecho a toda la gente que ahorita está cenando. Entonces yo vengo, tapo la y echo agua y esa se empieza a salir vos de la tapadera. No,
apartamento. No, mira, vos me pusieron a lavar, a trapear, no, así. Y deja eso, el ambiental que después quedó. Ah, sí, sí, ni quemando fósforo, nada. Sí, mano, eso sí fue. Esa es una anécdota buena de contar. No me acordaba de ella hasta hoy. Fíjate que hace muchos años me recuerdo que mi papá me dijo, mira, me dijo, culpa de él también. Miércoles Santo me manda, nosotros vivimos en Palín, me manda a pagar el teléfono a, como antes solo había, en las agencias era, vos, de Telguas, un clavos. Miércoles Santo, Pélex, calor, puta, lo que, y la camioneta, yo me lleva a dos cuates, y la camioneta nos deja, puta, cerca de un chupadero. ¿Qué teléfono? ¿Qué pisado? Pues con este cuate, uno que no voy a mencionar el nombre, seco le vamos a decir para que lo ubiquen. Le pedimos a visitar un amigo. A la grabó, así. Fuimos a visitar una, ya con los tragos, vamos, donde la Yulis, ahí en Smith, así entramos, que si ahí tenían chela. Y en eso mi cuate dijo, voy a ir al baño, dijo. Vaya, dijo, hasta ahí, vos, estaba lejos el baño y se oía, se oía la voz, yo, puta, este es puta voz, pero terminó y ya y no salía, vos. Yo, seco, ¿estás bien? Sí, no te hueves. Seco, ¿estás bien? Ah, puta, no, solo venís, sí, te voy a dejar entrar por la gran puta, Jairón. Todo el baño estaba guacaleado, menos la taza, papadito. Cayó en todo, menos donde debía. Las paredes. Puta, le hicieron el exorcismo ahí, mira, papadito. Que le dio vuelta la cabeza al cerote. Fíjate, vos. A limpiar, ¿y qué? Era mi visita, ¿va? O sea, iba conmigo. Hijuela, era el diablo. Nos volvimos visitas indeseadas. Sí, una vez fuimos con el grupo de teatro de ingeniería, fíjate vos. Nos invitaron, esas funciones que te invitaban a los pueblos, ¿verdad vos? Y nos invitaron a cenar. Después de la función, ¿verdad vos? Fuimos a cenar. Mira vos, nos van sirviendo unos chicharrones, pero la cosa así, ¿verdad vos? Yo no puedo comer carne de cerdo, porque soy alérgico. Madre, ¿qué hiciste? No, a mí me dieron panitos con frijoles, tortillas con frijoles y eso, ¿va vos? Ajá. Pero vos no sabes de lo que te estás perdiendo, vos, mira. Y aquellos chicharronzotes, así. Ay, jugosos. Probá, y así. No, y el agua, y a mí la boca se me hacía agua, ¿va vos? Sí, pues, hombre. Cuando en eso viene un cuate que el chofo le decíamos, mira vos, dice... Le hizo mala grasa de los chicharrones, chicharrones cheleando y guarito y toda la cosa. Y dice, me prestan su baño. Así le dijo, mire, queda allá en el patio, ¿verdad vos? Ajá. Pero era como un tapanco, no sé cómo llamar, como una pasarela, ¿verdad vos? Que estaba bajo así de madera. Y llegabas justo. De esos que levantan las casas para que el agua no las inunde, ¿verdad vos? Correcto. Y llegas, y aquel entró a la letrina, ¿verdad vos? Cuando entra la letrina y hace, solo oye debajo de la letrina los coches hartándose la caca, güey. ¡Ay, no chingue! Y entonces aquel charlahuaca, babón. ¡Qué ricos chicharrones! Llega a contar y llega con aquellos más chicharrones. No decía nada, babón. No decía, que le dice a uno de los cuates, están ricos, le dice, anda, ves cómo los alimentan, le fíjate vos. Oh, pero increíblemente, aunque se oigan mal, esos son los chicharrones más ricos, igual que la gallina de patio que se harta de todo, vos. Sí, la voz. O como el cuto, va vos, el trago clandestino. Ah, que le echan su cerolito. Sí, claro. Sí, dice, y cuando yo y quiero que se vayan, digo, cuando las visitas ya quiero que se vayan, dice, bueno, las visitas ya tienen sueño. Ese ángel está en todo. Dice, hay visitas que llegan y si les ofrece algo, dicen, no tienen leche para el café o un traguito para acompañar, o a mí me gusta tal cosa. Sí, un especial, tiene sus gustitos.
Cuando tenés la casa desordenada y te avisan que en media hora llegan para visitarte. Ah, sí. Y peor es que no avisen y te caigan. Yo tuve una perra husky, fíjate vos. Ajá. Y la perra vivía dentro de la casa. Entonces yo viví más de 15 años con este animalito, conviviendo con la cantidad de pelo que despelechan los husky. Y ella tenía un sillón propio de la sala, se adueñó de un sillón. Y después sí, pues, cuando ella murió, tuve que tirar la sala, vamos. Pero llegaba a las visitas y se sentaban en ese sillón y mi perra llegaba y primero se ponía a la par de ellos y ahí les empecé a hacer así hasta que los sacaba del sillón. Y muchos de ellos se emputaban porque llegaban a la casa y se iban llenos de pelos, ¿verdad vos? Ahí le hubieras colgado aquel letrerito que dice, si mi perro te molesta, recuerda, él vive aquí, ¿no vos? Cabal, sí, exacto. Dice... Ponciano, una vez nos invitaron con Pedro Chilaquil a hacer función para unos parientes del exalcalde de la capital. Ahí los incómodos fuimos nosotros, parecía piñatas también. Así vos, 9, sí. Como 12 patojos en edades de 7 a 22 años. Ah, la gran puchi. Sí, eso cae mal. Yo cuando voy a hacer show a eventos privados, por ejemplo, vos, yo le digo a la gente, mire, pregunto quiénes van a ser los invitados, porque hay gente que no le gusta a veces que uno te tire un putazo por ahí, ¿verdad vos? Para no decirlas, porque hay gente que... Contar anécdotas es bonito, mire, ¿y qué podemos contarle? Gracioso, los niños, sí, pasó algo gracioso, fíjese que la otra vez se quebró esquiando en... ¡Ay, oh, puta Dios! ¡Ja, Eso está como yo fui a la casa de una señora de mucho dinero de este país, ¿verdad? Dueño de la cementera, con eso te digo todo, hacer el show. Y me dice, pero la señora cuando me llama por teléfono me dice, pero mire, ¿qué es lo que ustedes hacen? Y le digo yo, ay, no sé cómo explicarle, le digo yo, es como... No sé, le dije, por la calidad de la señora, tal vez usted ha visto el programa de Seinfeld, o sea, los monólogos que le hacen. ¡Ay, sí! Yo lo vi en un crucero, entonces sí lo contratamos. Un crucero con Seinfeld, ¿verdad vos? O sea, ¿te imaginas cuánto pudo haber costado ese crucero? Y uno cobrando pinches $1,000, ¿verdad vos? Vos lo hubieras dicho, yo hice uno en una lancha de Matitán, lo hubieras dicho. No. Bueno, mi querido Chilaquila, mira, se nos fue rápido el tiempo, voy hasta de mal estamos dando a la gente. Solo hay una visita que no hablamos, vos, y es la de los primos que tienen el hijo maleducado. Ah, la puta, el patojo pisado chingón. Que te llega a quebrar los adornos, y no lo... Y no lo corrigen, ¿va vos? Ese patojito, o sea, si dan ganas de... En mi casa vinieron el patojito parecía cabre, el hijo de la gran tabos. De verdad, daban ganas de zamparle zancadilla al patojo pisado, que se cayera, se rompiera la nariz, y tal vez así lo calmaban los papas, ¿va vos? Mira, es puta como que le hagan azúcar para ir de visita. Y me quiebra un adorno que me habían traído de Los Ángeles, de Nueva York, fíjate vos, que yo me encantaba el adorno pisado porque tenía la cara de Baby Ruth. Ah, fíjate, la madre, sí. Y pues, me lo quiebra, y yo, ay, joder, patojo. Y ellos como que sin niña, o sea, como que sin nada. Ellos, ay, sí, es que el nene es un poco inquieto, poco la gran... Sí. Ah, no, si hay patojos que son pero joyas, calías. Y es que aparte está el patojo chingón y ese patojo se lo te cae mal, que puta, yo no sé qué le pasa a la gente. Cabal. Que alguno de los patojos de la visita por huevo quiere un juguete de los patojos de la casa, dice. Y casualmente en este instante el niño local si quiere ese juguete y empieza la lloradera. Ay, sí. Y mi hijo hácelo, puta, y el otro, sí. Si es de él. A mí me enojaba cuando llegaban así a la casa, yo era niño, y me dáselo a él, es mío. O andá a jugar con el nene, y el nene era un patojo pisado. Quebraba algo y decía que uno fue. No, yo era ese. No, a mí lo que me caía. Ese era el... Había que me caía mal el patojito aquel, todo michichito, todo fanfarrón, que vos llegabas a la casa y veniste, juguemos, que no sé qué, y vos, no hombre, que no,
con cualquier cosa. Puro de la generación de ahora. Delicaditos. Mi querido Pedro, qué gusto tenerte. Gracias por acompañarme en este primer programa de esta segunda temporada. Siempre me la paso muy bien con vos y el público, creo que también, porque hay muchos comentarios y muchos conectados. Gracias, papito. Yo a vos te agradezco mucho. Para mí es un honor. Igual yo me la paso re bien, papadito. Así que, como dijiste, nos sentamos a hablar de todo y nos sentimos el tiempo. Te lo agradezco bastante. Te deseo lo mejor en esta nueva temporada, papito. Que todo sea de éxito. Y pues a la gente que esté pendiente, ¿qué días vas a estar, Jairo? Martes y jueves vamos a estar ahora. En este mismo horario. En este mismo horario. Uh-huh. Pendientes, entonces, papadito lindo. Yo me quiero despedir con esto que busqué, que dice. Y no, es algo de las visitas también, pero no es chistoso, pero es muy agradable, que dice, el que no estuvo en las malas, que no venga a joder en las buenas, papaito lindo. Así que mejor ni lo visiten a uno. Sea feliz, paisano, pásela bonito, que tenga una agradable noche, una feliz semana, un buen mes de septiembre, el mes patrio. Hasta luego, papaito lindo, chulada. Ahora van a decir por Zoom, ajá. No, ya son, y mis oídos estaban relajados de no ir ese timbalero pisado, pero qué bueno, qué bueno. Qué bueno, Pedrito, te mando un fuerte abrazo. Oíste. Abrazo, maestro. Saludos a todos. Chaucito, pues. Pero Chilaquila fue nuestro invitado en este programa el día de hoy. Como les prometí, lo que queremos es tener más humor con ustedes. Y en el programa vamos a tomar la temática de que vamos a tener un día de humor y un día de entrevistas. Y el próximo jueves vamos a tener entrevistados al uno de los responsables de que yo me dedique al teatro. Que yo me dedique a escribir, que yo me dedique a la comedia. Y él es el maestro Ricardo Martínez, que nos va a hablar de sus proyectos de teatro para niños. Vamos a hablar de las leyendas de los niños y de cómo entretener a esas criaturas justamente ahora en que estamos en la pandemia. Así que los espero el día jueves a las 8 de la noche. Como les digo, el invitado es el señor Ricardo Martínez, director del Grupo 10 Junior y responsable de que yo hoy día me dedique a esto. Gracias a ustedes por su compañía. No se les olvide compartir el programa y por favor sonrían, porque la risa es el único tranquilizante que no produce efecto secundario. Muchísimas gracias. Nos vemos el jueves. Chaucito.